Hola, mi nombre es Krisak y soy bailarina y profesora en esta escuela International Dance Farrai Center. Hoy estoy aquí para presentaros uno de los cursos más populares de la escuela que se llama Boom Boom. Para empezar, vamos a colocar el cuerpo, vamos a llevarlo a una postura correcta, con los pies en paralelo, buscando la línea exterior del pie que esté recta, incluso rotado ligeramente hacia adentro, más o menos dos o tres tabloncillos entre pie y pie. Vamos a separar los brazos del cuerpo con una ligera flexión de codos. Inhalamos y al exhalar buscamos el peso en los deditos de los pies, todo el pie, toda la planta del pie apoyada en el suelo. Activamos glúteos, aprieto. Abro pecho, cierro costillas y buscamos hacer una diagonal con el cuerpo. En lugar de tener el peso en los talones, lo llevo a la punta de los pies, estiro bien rodillas, aprieto glúteos, vamos por dentro, inhalo, estiramos lumbar y bajamos en cuatro una mesita, lento en cuatro, en tres, en dos, en uno y nos vamos a quedar 8 segundos para reconocer el cuerpo, creciendo siempre hacia adelante. Inhalo, exhalo y quedamos 8, espalda recta 7, seguimos creciendo 6, 5, 4, 3, 2, 1 y en ese estiramiento intentamos que los brazos sigan la línea del busto, es decir, brazos a los lados de las orejas. En ese estiramiento no solo sentimos que estiramos la espalda con el abdominal recogido, sino que empezamos a sentir como toda la parte trasera de las piernas y glúteos se activa. Inhalamos, exhalamos y vamos a seguir bajando lejos, llevando los brazos hacia el suelo lo más lejos posible, en 4, en 3, en 2 y en 1. No apoyamos las manos, las palmas se miran entre ellas y vamos a hacer 4 respiraciones de manera que llevemos en cada exhalación los brazos lo más lejos posible. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, 2 más, inhalo, exhalo, avanzo aunque sea 1 centímetro más y por último inhalo, exhalo. Nos vamos a quedar 8 tiempos llevando el peso hacia los dedos de los pies sin despegar talón y empezamos a sentir con el paso de los segundos como toda la cadena posterior de la pierna empieza a estirarse bien y los glúteos también se estiran. Aguantamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aguantamos ese dolorcillo y elevamos talones, releve, ahí nos sujetamos el suelo como podemos, aguantamos, en 4, en 3, en 2, en 1, bajamos talones y vemos que podemos llevar el torso un pelín más lejos, eso es. Nos vamos a preparar para la subida, vamos a mantener el estiramiento de rodillas, glúteos fuertes, vamos a subir con toda la espalda estirada pasando por mesita. Y arriba en 8, 7, 6, paro en la mesita, 5, seguimos, 4, 3, 2, contraigo pelvis, 1 y bajo. Vamos a volver a repetir el ejercicio, llevamos los brazos por el lateral del cuerpo. Inhalo, guardo el aire, comienzo a bajar recto estirado en 1, en 2, creciendo, 3, 4, voy a quedarme en la mesita, acomodo la espalda, espalda recta, abdominal hacia adentro, el peso hacia los dedos de los pies, eso es, vamos a hacer un plié sin que se cierren las rodillas, en 4, abriendo rodillas, 3, 2 y mantenemos. El culito perpendicular al suelo con la espalda estirada, bajamos un poquito más, eso es, 4, 3, 2, estiramos lento en 4, en 3, en 2, creciendo más de la espalda y bajamos estirados hasta el suelo lejos, en 4, en 3, en 2, eso es, nos quedamos, sujeto el suelo levemente con la punta de los deditos de las manos, releve. Ahí, todo estirado, el peso en los deditos de los pies, estiro rodillas, siento un fuerte estiramiento por toda la parte de atrás, elevo el culito al cielo, eso es, bajamos talón, exhalo
y el torso crece un poquito más. Vamos a preparar la subida estirando la espalda lento en 8. En 8, 7, 6, 5, 4. Paso por la mesita, estiro. 3, 2, contraigo. 1, doy la vuelta a las manos. Y ya estamos listas para empezar la clase.